Hoy vamos a hacer un desayuno muy sabroso con estos muffin inglés que muy amable nos los hizo llegar Anabel. Muchas gracias. De esta manera, pues vamos a utilizar elementos que tenemos muy a la mano, pero le vamos a dar un toque muy especial para que este desayuno sea bastante especial. Y miren, aprovechamos cómo Anabel está promoviendo cerca de su casa con sus vecinos hacer estos ricos, ricos muffins. Apoyamos la economía, y más que nada el deseo de estar haciendo algo, de estar compartiendo con los vecinos aquello que nos queda muy bien. Bueno, vamos a empezar nuestro video. Vamos a empezar por freír nuestro tocinito. Vamos a voltear nuestro tocinito y aperturamos para que quede bastante, bastante bien. Además, estos nuestros tocinos. Vamos a retirar. Voltear nuestros jamoncitos porque nada más es que doren un poquito. Vamos a poner a fuego medio nuestras dos cucharadas o media barra de mantequilla para que se empiece a derretir. Que esté muy bajito para que no se nos vaya a quemar nuestra mantequilla. Vamos a agregar nuestras dos cucharadas de harina y a partir de aquí vamos a empezar a mover y mover y mover todo el tiempo con nuestro globo. Vamos a dejar que se dore un poco nuestra harina. Ya empezó a burbujear. Vamos a agregar de un solo jalón nuestra leche que ya la tenemos atemperada para que se empiece a guisar muy bien nuestra salsa y mover, mover todo el tiempo moviendo. Vean cómo ya empieza a empezar. Vamos a agregar un poquito de sal, una pizca de nuez moscada y vamos a agregar pimienta. A mí me gusta con mucha pimienta porque le da muy buen sabor. Entonces agregamos pimientita y seguimos batiendo a que estés un poco más. Van a ver qué rico queda esto. Vean cómo queda nuestra salsa bechamel, ya está bastante bien. Esta salsa también se puede usar para una receta de ostiones horneados, para la lasaña. Así que ya saben cómo va la salsa bechamel. Muy bien, ahora vamos a hacer lo que es nuestra base de huevo del omelette. A mí me gusta mucho este sartén porque van a ver qué a gusto es trabajar con este sartén. Les recomiendo usar el sartén para cosas que no le tengan que tallar al sartén, para que lo cuiden y para que les dé muy buen servicio. De hecho, esta marca a mí me gusta muchísimo. Creo que es el mejor sartén como para hacer huevos. Muy facilito queda. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a doblar. No vamos a esperar a que se ponga nuestro huevo sus costritas, esas cafés que han, pero la verdad a mí no me gusta, a mí me gusta tiernito. Está nuestro huevito. Muy bien, ahora ponemos un poquito de mantequilla y calentamos nuestro muffin inglés. Vamos a montar nuestro huevito, ya tenemos calientito nuestro muffin inglés. Entonces vamos a poner una capa. Ponemos nuestro huevito. Yo voy con dos de lomito canadiense. Unas dos rebanaditas de tocino que le van a caer bastante, bastante bien. Coronamos con quesito del que ustedes les gustan. Y ponemos una cucharadita de nuestra salsa bechamel. Vean nomás qué rico está esto. Y tapamos.
Muy bien, pues vamos a ver qué tal queda. Si cierra fácil, algo no está bien hecho. Debe estar bastante consistente. Vamos a ver. Qué delicia. Disfruten estos ricos muffins de Luis y de Anabel. Los van a disfrutar muchísimo. Voy por otra. Buen provecho.